contenta, muy, muy feliz, porque finalmente, como dice el dicho, a todos santos le llega su hora. Lista, preparada anímicamente, emocionalmente y físicamente para poder entrar a una contienda electoral. Primero en la etapa de la precampaña que arrancamos el día de hoy, en el que nos vamos a dedicar fundamentalmente a visitar casa por casa a todos los asambleístas, a quienes van a estar finalmente votando en la asamblea de delegados, y vamos a visitarlos caminando. Hoy hemos hecho un anuncio importante que me parece que es relevante en función de que las campañas tienen que ser cada vez más dinámicas, cada vez más cercanas a la gente, más novedosas, y lo que hemos hecho el día de hoy es precisamente anunciar que nuestra campaña va a estar ligada a una campaña con causa. Es decir, además de ganar las voluntades de la gente, además de ganar su confianza, estamos haciendo una campaña ligada a la causa de la salud, ligada a la causa de un estilo de vida saludable, en el que creo yo que las personas que tenemos cierto liderazgo estamos obligados precisamente a pregonar con el ejemplo. Y cuando hablamos de que queremos construir un estado saludable, cuando hablamos de que queremos construir un estilo de vida que nos permita a todos los aguascalentenses vivir mejor en los próximos años, pues hay que hacerlo con el ejemplo. Y nuestra meta es muy sencilla, vamos a ponernos como meta mínima caminar 5 horas diarias, saludando a la gente, invitando a las personas a sumarse a esto, como lo hicimos aquí en la mañana en el Jardín de San Marcos. Y finalmente vamos a tratar de y lograr la meta de caminar 60 mil pasos diarios, saludando a la gente en comunidades, en ejidos, en rancherías, en las colonias y por supuesto por las calles de la ciudad, que nos permite por supuesto tener la posibilidad de dialogar con la gente, de poder platicar y escuchar a la gente. Creo que el gran reto de los políticos y de los no políticos, pero de quienes finalmente toman la decisión de pretender asumir una responsabilidad, es escuchar. Y parece que nos hemos olvidado de eso, de escuchar, y lo que queremos es hacerlo como ahorita, y se van sumando y vamos escuchando las preocupaciones de la gente. ¿Cómo van las alianzas con los partidos políticos? ¿La coalición? Van muy bien. Hasta anoche, ya cerca de las 10 de la noche, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional me informó que estaban prácticamente cerrados los acuerdos. Entiendo que el día de hoy, en el transcurso de la mañana, se firmarán ya las alianzas correspondientes, y seguramente hoy antes de las 12 de la noche, que es la fecha límite, se estarán registrando ya ante el Instituto Electoral. En materia de seguridad, ¿qué propuesta hay para los ciudadanos en este momento, licenciado? Mira, en propuesta en seguridad yo creo que tenemos que plantear dos escenarios. Uno, que tiene que ver con lo que estamos arrancando el día de hoy, porque también le estamos apostando a la materia preventiva. Y me parece que la prevención es un arma que no hemos sabido utilizar en las sociedades modernas, en Aguascalientes, y tenemos que apostar a la prevención en materia de seguridad, sin olvidarnos, por supuesto, de algo que ha venido funcionando, que es el operativo del mando único, que yo creo en el mando único, lo viví como presidenta municipal. Logramos reducir en mucho los indicadores de violencia y sobre todo de muertes, violencias y reducción de delitos del fuero común. Me parece que el mando único es el camino por el que tenemos que seguir trabajando. ¿Qué tenemos que dar el paso siguiente? Yo creo que tenemos que dar el paso de la constitución de una policía única. Creo que en Aguascalientes hay condiciones para ello, y eliminar estas terribles desigualdades que hay entre la policía municipal y la policía estatal, no solamente en prerrogativas y en prestaciones, sino en los niveles de capacitación, en los niveles de preparación de nuestros servidores públicos, y homologarlos de tal manera que sea un incentivo y un motivo de orgullo pertenecer a una corporación policial. En los próximos días también tendremos una reunión muy importante con una de las academias en materia de seguridad en Estados Unidos, que nos va a implementar y a proponer un modelo muy exitoso, y por supuesto estarán los mejores hombres y las mejores mujeres al frente de la seguridad en Aguascalientes. Creo que tiene mucho que ver quién dirija, quién encabece y quién guíe este tema para que los resultados se den. Licenciada, derivado, ¿cuál será el mensaje a las 10 de la mañana en el PRI derivado de estas alianzas y la repartición de candidaturas? Bueno, la reunión del día de hoy es una reunión justo para solicitar el apoyo de la militancia del partido rumbo a la convención. Sin duda, pues será un mensaje de aliento, será un mensaje de invitarlos a ponernos la camiseta y el overol y a trabajar intensamente para lograr el triunfo electoral. Por supuesto, es un mensaje en el que lo que queremos es un prismo levantado, un prismo puesto de pie, un prismo dispuesto a dar la batalla y a ganar la batalla.
y ese va a ser el mensaje. Por supuesto, entiendo que la dirigencia del partido ha estado trabajando mucho y muy de cerca con la militancia, con los aspirantes a los distintos cargos de elección popular para generar las condiciones de que la alianza pueda transitar. Y es un trabajo que se viene haciendo desde hace muchas semanas. Yo creo y estoy convencida que el priismo hoy por hoy está absolutamente mentalizado para el triunfo. Y en ese sentido no caben ni posiciones personales, ni posiciones mezquinas, ni intereses personales de nadie, por encima obviamente del interés supremo que es conquistar el triunfo electoral el 5 de julio. ¿Sí se alcanzó la alianza con todos los partidos que se tenían contemplados? Hasta el día de ayer, lo que me informó el delegado del partido es que sí, que va todo muy bien, que hay una gran disposición de los partidos de acompañarnos, y en este acompáñame que hemos estado invitando, pues me da mucho gusto que efectivamente tengamos esa capacidad de convocarlos. Licenciada, en cuestión de nueva alianza, ¿se le va a apoyar por completo? Porque hay quien dice que un grupo sería con usted y otro con el PAN. Mira, yo entiendo que la negociación que viene realizando el Comité Ejecutivo Nacional, obvio, es con la representación formal y oficial del partido. Del resto, no lo sé, no tengo información, y me parece que el conducto debe ser ese, ¿no? Las dirigencias nacionales de los dos partidos han estado platicando. Ha estado presente nuestro delegado del Comité Nacional, nos han escuchado, por supuesto que sí, hemos emitido algunas opiniones, pero finalmente es una relación de partido a partido. Lo demás entiendo que también será una tarea que tendrá que hacer el partido Nueva Alianza por lograr la unidad dentro de su propio instituto, como lo estamos haciendo nosotros para lograr la nuestra, ¿no? ¿Usted no ha platicado con grupos? No, y me parece que no debo hacerlo. Es una tarea que es exclusivamente competencia y responsabilidad de la dirigencia de ese partido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.